EA Games. Challenge everything. Por el buen camino, cacholatón. Vamos. Base rebelde localizada. Que comience el asalto terrestre. ¡A sus puestos de combate! Cortés, escúcheme. Está autorizado a eliminar a Crow si se pone a tiro. Se ha vuelto demasiado peligroso. Puede que no logremos impedir las guerras de los Time Splitters, pero al menos sabemos que venceremos. La fábrica está muy bien protegida. Cuidado, puedo inutilizar subsistemas secundarios, pero se darán cuenta rápidamente. Esto es una puerta de seguridad de nivel 2. No está autorizado a... ¡No! Bienvenidos, amigos. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Robot malo! ¡Resistiré! Bienvenidos, amigos. ¡Alerta! ¡Intrusos en el hangar 7! ¡Soldados rebeldes en la base! ¡Soldados rebeldes en la base! Los robots han trazado una red de teletransporte. Se pueden trasladar por ella a voluntad. Cortés, escuche. La base es enorme. Hay hangares, laboratorios de armas y... ¿qué es esto? Crow ha construido cientos de miles de incubadoras. Está creando un ejército. Un momento. No son ni humanos, ni robots. No. Son Time Splitters. Crow está creando un ejército de Time Splitters. Según los datos, los Splitters no han terminado de formarse. Todavía podemos impedir que empiece la guerra. Alerta. Me he infectado con un virus. El programa principal está siendo modificado. Medidas de seguridad en aplicación. Virus encontrado. Me siento raro. I love you. Cojamos estos y vayamos a darles una lección. Una herramienta electrónica le hará falta más adelante. Una herramienta eléctrica puede ser útil contra los enemigos acorazados. ¡Mira por dónde! ¡Maldito ser vivo! El virus le ha dado personalidad a R110.
Aunque no sé si con esto ganamos mucho. No, un campo de puerta. Por otra puerta cerrada. Permite que me encargue yo. ¿Qué? ¡No! ¿Cómo te atreves? ¡No sigas por ahí! ¡Alto! Bienvenidos, amigos. Si pienso que estos robots son humanos, me resulta más fácil matarlos. Los robots son superiores a los humanos. Los humanos se despachurran a la mínima. Al ascensor, yo te cubro. Tú también quieres un poco, ¿eh? Tú también quieres, ¿eh? Venga, tu madre es una prensa de vertedero. Déjame algo para mí. Esta es la fuente principal de energía de la base. Una esfera antimateria de Jimbo. Si destruye la fuente de energía, el ejército de Tail Splitters de Crow no llegará a nacer. Una buena protección. Los campos de fuerza de la esfera. Tendrá que desactivarlos para poder destruirla. Esta es la fuente principal de energía de la base, una esfera antimateria de Jibril.
Si destruye la fuente de energía, el ejército de Tie Splitters de Crow no llegará a nacer. Una buena protección. El primer campo de fuerza está desactivado. Thank you.
Esta es la fuente principal de energía de la base. Una esfera antimateria de Jin. Si destruye la fuente de Rai, el ejército de Rai Splitters de Crow no llegará a nacer. Una buena protección. Dos campos de fuerza de clase B. Tendrá que desactivarlos para poder destruirla. Energético.
Iniciando sistemas auxiliares. Suministro de emergencia en funcionamiento.
¿Ocupado? Dios mío, hay cientos de salas. Están usando el suministro de energía auxiliar. Tenemos que destruirlos antes de que eclosionen. Construido un palacio. Conviértalo en su tumba.
puente de energía. Está desactivado. Seguro que se controla desde el otro lado. A lo mejor puede usar la herramienta eléctrica para activar secciones individuales el tiempo suficiente como para pasarlas. Crow no debe escapar. No podemos permitir que cree otro ejército de Time Splitters. Defenderse.
dijo Cortés. He entrado en la red de teletransporte. Es más rápido que caminar. Muy bien, cafetera parlante. Vamos allá. ¡Crow! ¡Por Dios! ¿Qué has hecho? ¡Lo he conseguido! ¡Me he liberado de las ataduras de la mortalidad! ¡Es que no ves lo que has creado! ¡He conseguido dar el siguiente paso en la cadena evolutiva! ¡Es recompensa de los vidas dedicadas a la investigación! ¡Has creado a los Time Splitters! ¡Son los enemigos de la raza humana! ¿Ah? Yo diría más bien que son seres genéticamente superiores a... Es que no lo entiendes. Los Time Splitters llevarán a los humanos al borde de la extinción. ¿O es que ese era el plan que teníais, Kalos y tú? ¿Kalos? ¡Kalos es el estúpido! Solo lo utilicé para conseguir suficientes trabajadores que picaran las minas de la isla. ¿La isla? ¡Claro! Anya, ¿está ahí? Aquí mismo, Cortés. Bien. Cuando quiera. ¡Vamos allá! ¡Basta! ¡No voy a dejar que sigas sometiéndote nunca! ¿Anya? Sí, Cortés. ¡Sí! ¡Hora de partir! ¿Qué? ¿Cortés? ¿Sí? Ya sé que Crow dijo que excavó en la isla, pero ya registramos esto y no encontramos ningún cristal. No se trajo aquí a los hombres de Kalos por diversión. Los cristales tienen que estar en alguna parte. ¿Pero dónde? ¡Claro! Los cristales no están en la isla, sino debajo de ella. Vamos, lata con patas. ¡Hey! Dígales que se metan en lo suyo. Es un consejo. Un equipo de mecánicos está preparado. Por favor, responda, Barracuda. Barracuda, responda inmediatamente. Es una orden. Atraque no autorizado en la Dársena 6. Seguridad, acuda a la Dársena 6. Equipo de seguridad, manténganse a la espera, abriendo el iris. Aquí vienen los humanitos. ¡Cuidado! La diferencia entre un humano y un trozo de carne podrida. Una semana. ¡Usad granadas! ¡Toma! ¡Toma! Yo soy la cima de la creación. Soy un robot. Esto parece que gira. Será mejor averiguar si se maneja desde aquí. ¿Cómo soporta ser humano? Thank you.
base es enorme. Deben de haber tardado años en construirla. Creo que es la mejor parte de los viajes en el tiempo. Empiezas a construir algo y vuelves cuando ya está acabado. Cuidado, ahí dentro podría haber un humano escondido. Lo comprobaré. A ver, no hay nada. Es un robot estúpido. He oído risas antes. Los mineros abrieron un túnel hasta una cámara. ¡Intruso! Yeah.
descubierto! Siempre se lo han dado todo hecho. ¡Arriba! ¡Intruso! ¡Granaderos! ¡Usad granadas!
arriba! Quizá lleve hasta la excavación. Será mejor buscarnos otra vía. Hola. Parece un taladro. Tiene que controlarse desde aquí. Si consigue ponerlo en funcionamiento, podría usarlo para llegar hasta los cristales. Según esos datos, la taladradora se alimenta de 4 motores de balancín. Uno de ellos está funcionando, pero debería conseguir poner en marcha los otros 3. ¡Matadlo! ¿Quién es? Han inventado la rueda. ¿Listos son estos humanos? Deben de estar intentando poner en marcha la máquina. ¡Que no la encienda! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¡Toma, proyectil! ¡Toma! Ahí va, afortunadamente lo van a usar y estoy programado para no hacerle daño. Estoy programado para no hacerle daño. Superando a los humanos. ¡A cubierto!
viaje al centro de la Tierra. Rápido, vuelva a la máquina de perforación. Hola. Quiero ver a mi novia. Mi ojo es... Ser un invento humano es todo un logro. ¡Qué tecnología más primitiva! ¡Llegado el momento de demostrar nuestra lealtad! ¡Ya sabéis quién es vuestro objetivo! ¡Ha osado interferir con los planes de nuestro maestro! ¡Debemos matarlo! ¡Muerte a Cortés! Ya lo veremos. ¡Muerte a Cortés! ¡Muerte a Cortés! ¡Muerte a Cortés! ¡Muerte a Cortés! Me parece que será mejor que te quedes aquí. Esto no se lo cree nadie. Ahí está usted. Creo que lo he encontrado. Aquí viene el equipo de rescate para ayudarlo. El sargento Cortés está vivo. ¿Por qué está? ¡No eres de los nuestros! Ya sabemos quiénes son los encapuchados, asesinos del tiempo. Es su oportunidad de ayudar a su yo pasado. Asegúrese de llevar los cristales a la base. El resto del pelotón está dispersado a lo largo del camino para cubrirlos. Si no recuerdo mal, los asesinos del tiempo intervienen ahora mismo. ¡Atención, soldados! Ayúdese a sí mismo. ¿Quiénes son? ¡No son splitters! Preocúpese más tarde. Ahora bien sabe, tenemos que llevar a Cortés a la base. ¡Más! Cortés, ¿son amigos suyos? ¡Por aquí, Cortés! ¡Vamos! ¡Enemigo a la vista! ¡Descúbrete! ¡Siguen viniendo más! ¡Han dado a Jameson! Me alegro de que esté aquí, mi sargento. ¿Dónde está el soldadito Ryan? ¿Quién? ¡Por aquí! ¡Ah!
tiempo. ¡Mira, Cortés! La nave nodriza de los Time Splitters. Coja el cañón y derríbela. ¡Despeje la zona! ¡Allí! ¡Allí está! ¡Siguen viniendo más! ¡Apunte a los barriles! ¡Buen tiro, Cortés! ¡Adelante! ¡Defenderemos este paso! La base está más arriba. ¡Vamos! ¡Time Splitter! Time Splitters. Hasta que destruya los cristales y derrote a Crow, los Splitters podrán seguir existiendo. ¿Está bien, mi sargento? ¡Más! ¿A dónde va? ¡Oh!
¡Dispara, soldado! ¡Adelante! La base está más arriba. ¡Vamos! ¡Time Splitters! ¡Time Splitters! Hasta que destruyan los cristales y derrote Crow, los Splitters podrán seguir existiendo. ¿A dónde van? ¿Está bien, mi sargento? ¡Más! La base está más arriba. ¡Vamos! ¡Time Splitter! ¡Time Splitters! Hasta que destruya los cristales y derrote a Crow, los Splitters podrán seguir existiendo. ¿Está bien, mi sargento? ¡Más! ¡Buen disparo, soldado! ¡Adelante! Cortés.
¡Corre hacia la base! Ahí está la base. Solo piense en que yo estoy ahí. ¡Atacad! ¡Vienen por el barco! ¡No se muevan! ¡Los Splitters! Conténgalos hasta que su yo pasado lleve los cristales a la base. ¡Sigan disparando! ¡No se muevan! La base está más arriba. ¡Vamos! ¡Time Splitter! ¡Time Splitters! Hasta que destruya los cristales y derrote a Crow, los Splitters podrán seguir existiendo. ¿Está bien, mi sargento? ¡Más! ¡Buen disparo, soldado! ¡Adelante! A ver, le podría contar lo de Crow y los cristales del tiempo y lo de la isla. Así se acabaría todo. No, Cortés, estamos demasiado cerca. Ya lo sé. Bien, Anya, sáqueme de aquí.
Vale, no se entretenga más. Encuentre los cristales. Ahí está la máquina del tiempo de Crow. Los cristales tienen que estar por aquí cerca. Si usamos los cristales en bruto en la máquina del tiempo de Crow, podremos provocar una reacción en cadena que cause una explosión gigantesca. Así podríamos destruir la base y puede que incluso la isla bajo la que se encuentra. ¡Venga! ¿Cómo ha entrado? ¡Arriba! Lo siento. ¿Esa es tu carita? ¡No! ¡Allí! Tú también quieres, ¿eh? Es un diseño rudimentario. Según los análisis, si se introdujera un cristal en bruto, se desataría una reacción en cadena. Así se destruiría el cristal y la máquina del tiempo. Es su mejor baza, Cortés. Busque un cristal sin retirar y tráigalo aquí. ¡Alto! ¡Alto! ¿Quién es el tío de las gafas? El cristal en bruto. Deben de ser fragmentos de un meteorito. Lleve los cristales a la máquina del tiempo. No me lo puedo creer. Después de todo lo que ha pasado, por fin va a terminar la pesadilla. Thank you.
Bonita imagen. Vale, no se entretenga más. Encuentre los cristales. Ahí está la máquina del tiempo de Crow. Los cristales tienen que estar por aquí cerca. Si usamos los cristales en bruto en la máquina del tiempo de Crow, podremos provocar una reacción en cadena que cause una explosión gigantesca. Así podríamos destruir la base y puede que incluso la isla bajo la que se encuentra. ¡Venga! ¿Cómo ha entrado? ¡Arriba! Lo siento. ¿Era esa tu carita? ¡Allí! Tú también quieres, ¿eh? A la máquina del tiempo. No me lo puedo creer. Después de todo lo que ha pasado, por fin va a terminar la pesadilla. Ah, no. Creo que se ha imaginado a dónde iba. Hola. Se ha vuelto muy poderoso. Un tipo duro. Thank you.
solo quería amor. ¡Vaya hombre! ¿Qué tengo que hacer para matar a ese tío? Ni idea, Cortés. Lo siento. Lástima, porque no me vendría mal una ayuda. Creo que puedo echarle una mano. ¡Está loca! No está preparada para esto. No, pero usted sí. ¿Qué? ¿Se acuerda de los agujeros de gusano? Sí. ¿Y si le hago retroceder hasta antes de que llegara Crow? Podríamos crear un bucle que le permitiera colaborar consigo mismo contra él. Creía que eso era peligroso. Y lo es. Pero no se me ocurre nada más. Usted decide. ¡Te ha llegado la hora! ¿No creerías que podrías derrotarme solo, verdad? No. Bueno, ya está bien. Ahora, prepárate para morir. Quizá más tarde. Muy bien, Anya, bien hecho. Ahora tengo que encontrarme. ¡Ajá! Ahí estoy. ¿Qué haces aquí? He venido a ayudarte a acabar con Crow. ¿Crow? ¿Pero si no está aquí? Me empiezo a hartar de nuestras reuniones. ¡Venga! ¡Venga, engendro mutante! ¡Maldito asertivo! ¿Gustan estas manzanetas? ¡Sí, señor! Crow, no te vas a llevar a las nenas de calle con esas pistas. Venga, que ya casi estás. Podremos provocar una reacción en cadena que cause una explosión gigantesca. Así
podríamos destruir la base y puede que incluso la isla bajo la que se encuentra. ¡Venga! ¿Cómo ha entrado? ¡Arriba! Lo siento, ¿era esa tu carita? ¡Allí! Tú también quieres, ¿eh? Conseguirlo.
No voy a volver a probar un calamar en la vida. ¡Venga! ¡Vamos a volar esto! Todos los niveles al máximo. ¡Hora de partir! Muy bien. Anya, sáquenos de aquí. Bien hecho, Cortés. Sabía que lo lograría. Gracias, general. Y además me ha traído un robot. Cortés, ¿lo consiguió? Gracias a usted. ¡No! ¡Miren! ¡Ah, Cortés! ¡Eres mi héroe! Ya lo sé. Es mi trabajo.